4 minutos faltan para llegar a la hora 11 en toda la República Argentina. Seguimos transitando la mañana de Impulso Ciudad en esta hora y 4 minutos que nos queda del programa. Y vamos a entrar en el ámbito de nuestra provincia. Hablamos de la EGE. Y en esta ocasión, Ale, ¿qué tenemos para hablar al respecto? Justamente un comunicado de la Dirección General de Escuelas que dice que el gobernador otorgará la cláusula gatillo a los docentes y celadores. Pese a que en paritaria con el sector de educación no se cerró el acuerdo, la próxima semana el gobernador emitirá un decreto que incrementará los salarios para los educadores, tanto de gestión pública como privada. El gobernador Alfredo Cornejo anunció este martes que a través de un decreto otorgará la cláusula de ajuste automática para los docentes y celadores, que se verá reflejada en el aumento a partir del salario de julio. En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, al subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, y la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Andrea Molina, Cornejo indicó que debido a que se alcanzó el umbral del 15.7% de inflación, conforme al índice de precios del consumidor que confecciona el INDEC, justamente en una medida unilateral, el gobierno de la provincia decidió el incremento de los salarios para todos los educadores de la gestión pública, tanto como la gestión privada. Llegamos a acuerdos paritarios con todos los gremios del sector público, menos con uno. Por eso vamos a emitir un decreto el próximo lunes o martes, lo estamos elaborando, en el cual vamos a incluir a todos los docentes de la provincia de Mendoza. Ese decreto actualizará el salario docente con la misma cláusula gatillo del resto de los empleados estatales, los que llevaron un acuerdo a las paritarias, y también el único gremio que no llegó al acuerdo, justamente, que es el gremio de los docentes. Señaló el mandatario provincial. En este sentido, Cornejo aclaró: nosotros, por decisión unívoca de este gobierno, vamos a incorporarlos a esa cláusula. Recuerdo que le ofrecimos en el proceso de negociación y no fue aceptado. No obstante eso, pensando en nuestros docentes, a quienes queremos cuidar, que no pierdan ingresos ni poder adquisitivo, también estarán incluidos en la cláusula gatillo, y tenemos un audio del gobernador. Exactamente, qué mejor escuchar la palabra de quien habría comunicado este hecho. Hablamos del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Que vamos a, una vez alcanzado el umbral de la inflación del 15,7 que teníamos pactado con los gremios del sector público, vamos a cumplir a rajatabla lo que hemos firmado. Y vamos a cumplir tal cual como comprometimos en un proceso de negociación abierta, democrática, de paritarias en el sector público. Vamos a cumplir con esa cláusula gatillo que empieza a activarse a partir de ahora, porque la inflación INDEC cuyo ha superado el 15,7, llegando a dar casi 16. Con lo cual empezaremos a aumentar ya para este mismo mes que viene, liquidaremos los sueldos con ese pequeño aumento. Y ustedes saben, llegamos a acuerdos paritarios con todos los gremios del sector público, menos con uno. Y vamos a emitir un decreto el día lunes o martes, estamos preparándolo, donde incluiremos a los policías y penitenciarios que no se paritan los salarios de policías y penitenciarios, y vamos a incluir también en ese decreto a todos los docentes de la provincia de Mendoza. Ese decreto va a actualizar el salario docente, el salario policial y el salario penitenciario con el mismo, exactamente con el mismo cláusula gatillo
del resto de los empleados estatales. Los que llegaron a un acuerdo vía paritarias el único gremio que no llegó a un acuerdo, pero que nosotros por decisión unívoca del gobierno vamos a incorporarlo en esa cláusula gatillo. Recuerdo que lo ofrecimos en el proceso negociador y no fue aceptado. No obstante eso, igualmente, y para no pensando en nuestros docentes, a quien queremos cuidar, que no tengan una pérdida de su ingreso y de su poder adquisitivo, vamos a ponerle la misma cláusula gatillo que al resto de los empleados públicos. Los detalles se los da el ministro de Hacienda, que nos acompaña en esta conferencia de prensa y que responderá las preguntas que crean conveniente hacer. El subsecretario de Modernización y Gestión Pública, Ulpiano Suárez, que ha coordinado la tarea en nombre del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo en los temas paritarios, y la jefa de gabinete de Hacienda, la licenciada Andrea Molina, que también ha llevado a cabo las paritarias 2016 y 2017 y 2018 durante nuestro gobierno. Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, ahí entonces la palabra del gobernador Alfredo Cornejo, que comentaba un poco lo que Alejandro decía, la cláusula gatillo, que va a acomodar lo que tiene que ver justamente los salarios tanto de los docentes y también de todas las entidades como la policía y demás. Exacto, y para que la gente entienda qué significa cláusula gatillo, porque por ahí se escucha cláusula gatillo por todos lados, la cláusula gatillo no es ni más ni menos que cuando no se llega a un acuerdo en las paritarias, se define que el salario va a ser, va a aumentar de acuerdo a lo que aumente el índice inflacionario. Entonces, apenas aumenta la inflación cierto umbral, se activa automáticamente esa cláusula gatillo que, en teoría, debería actualizar el sueldo del, en este caso, del docente, de los empleados públicos, a la inflación. Eso sería una cláusula gatillo. Que por ahí, bueno, hay algunas discrepancias con ese aumento. Puede ser, pero la cláusula gatillo es automática y está ya predicha por el gobierno. Exactamente. Estamos llegando a la hora 11, 3 de en punto de la mañana. Estamos acá en Impulso Ciudad y empezamos a transitar de nuevo lo que es este sorteo que tenemos para el día de hoy de los 5 pares de entradas para disfrutar del espectáculo.